Bueno, y después de 60 años de matrimonio, Don Guido y Virgita, Virgita se dirá. Sí, Virgita. Virgita, sí, Virgita. Claro. Han recorrido muchísimos caminos, algunos agradables y otros muy difíciles. Tienen más que probada la receta del matrimonio porque vieron crecer nada más y nada menos que a 10 hijos. Bueno, imagínense ustedes, así que yo creo que el camino que han recorrido no es cosa fácil. Y bueno, con una gran historia de vida, este par de adultos mayores decidió regresar al altar, esto para reconfirmar la promesa de amarse hasta la muerte. En el salón se armó un ambiente mezcla de felicidad y expectativa. Los invitados compartieron ansiosos los minutos previos al gran acontecimiento. Muy puntuales aparecieron escoltados los contrayentes. Después de 60 años, estaban a minutos de regresar al altar para renovar su compromiso matrimonial. Doña Virgita, qué gusto saludarle. ¿Cómo viene usted? ¿Muy nerviosa? No. 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 Ya pasó por ese tren usted, ¿verdad? Ya pasé. Sí. Como dice, ya pasé por donde asustan. Ya pasó por donde asustan. ¿Y el novio? Nada, contento, muy feliz y muy contento, principalmente con tener a ustedes aquí también. Les agradecemos. Les agradecemos mucho, Giovanni. Estamos a la orden. Pero no los voy a atrasar mucho porque si no se ponen inquietos allá adentro. Ahora más tarde vamos a conversar. De momento los dejo. De repente me arrepiento. Cuidado, se me echa para atrás usted. Después de 60 años. Adelante y buena suerte. 80 de años. La mayor particularidad en la celebración fue el desfile de acompañantes, pues cada uno de ellos es hijo de la pareja. En el momento culminante, los novios esposos recibieron más de un homenaje por parte de sus familiares. A los tíos y las tías que nos brindaron seguridad y siempre extendieron sus brazos con cariño cuando lo necesitamos, que procuraron el bienestar y todavía sentimos esa identificación solidaria. Y nos enorgullece eso desde los Gracias. Con el intercambio de presentes se sella el amor de 60 años, que gracias a Dios nos ha permitido que mis papás puedan lograrlo y nosotros como familia, ¿verdad? En el intercambio de regalos, mi papá le entregó un ramo de flores con 10 rosas que tipifican los 10 hijos. Y mi mamá le entregó un cofre con 10 diamantes, 3 de ellos de color turquesa que representan las 3 mujeres de la familia, las hijas. Y los otros diamantes de color transparente es la representación de los 7 hombres, de los 7 varones de los hijos de ellos. Todos pues en la familia felices de contar con papá y mamá, gracias a Dios, sanos y salvos. Y reunir a toda la familia, qué bendición. Por supuesto, reunir a una familia que es inmensa y es impresionante ver cómo la semilla que se plantó en 1957 hoy tiene su fruto. Virgita, ¿qué tal? ¿Muy emocionada? Sí, gracias a Dios. Qué bonito la reunión de todos los hijos y los nietos. Sí, me siento muy orgullosa de ver tanta gente aquí y a todos mis hijos, que no faltó ninguno. Pero ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que tienen ustedes una medida, todos son igualitos los hijos. Sí, los conocí a todos ya. Sí, claro. Mejor, más fácil conseguir repuesto. Qué ¿verdad? Buena olma, ah, qué buena olma, sí. Qué bueno, ¿verdad? Hicimos. El molde. El césped, sí, el monje, el césped y el monje. Y ahora, ¿cómo es eso? Porque voy por ahí, como que usted conquistó a Doña Virgita con una guitarra. No es esa cancioncita. ¿Cómo se llama ese tema? Pajarillo. ¿Eh? Pajarillo, lindísima. Pues, ya casi no se escucha, tan bonita. Sí, no, desde ese tiempo, imagínese, Giovanni. Ay, me la traje y me la conquisté ahí una ventana. Facilito, le llegó al corazón, ¿verdad? ¿Le gustó mucho la canción, seguro? Sí, sí, claro, me gustó mucho porque la verdad que nunca me habían dedicado una canción a mí. Pero por lo que veo es que era muy romántico el señor. Ah, bastante, ¿verdad? Como era de elegante. Yo los felicito y les muchas deseo gracias, muchísimas Giovanni. Bendiciones. Muchas gracias. Pero una cosa sí les digo, sí, no se pueden ir de luna de miel hoy porque tienen que ver Informe 11. Qué total, no. Ya nos pegamos de las 7 y abrimos, ¿verdad? Sí. Con el programa. No se pueden ir de luna de miel porque tienen que ver Informe 11. Sí, ah, no, claro, no. Eso es lo que vamos a ahorita apenas salgamos. Primero Informe 11 y después la luna de miel. Sí. Ah, ¿cuál luna? También apareció entre los asistentes una invitada especial, una testigo del primer matrimonio que hoy, 60 años después, quiso estar presente de nuevo en la boda. La primera vez que usted fue testigo, ¿se imaginó que 60 años después iba a venir acá? Jamás. ¿Cómo se va a imaginar uno? Nunca.
Eso es todo. ¿Y sí, qué puede decir usted de esa parejilla entonces? Ay, una familia, bueno, ejemplar. Se les ve que son ejemplares. Ejemplar. Y si son los muchachos, que ni me digan. Porque yo los veía, esos chiquillos, yo trabajé 32 años en la escuela y a todos los veí. Y con semejante celebración no había forma de evitarlo. La música puso movimiento entre los invitados con sus notas alegres y bien atinadas.